Bendiciones y bienvenido a nuestro programa sobrenatural, donde cada lunes a las 7 pm hora centro tenemos un invitado que nos habla experiencias sobrenaturales. Hace dos semanas tuvimos a un hombre de Dios que nos impactó de una manera impresionante, pero ya estamos aquí de nuevo y para mí es un gran privilegio tener a este hombre de Dios que tanto honro y tanto le tengo tanto cariño y le doy gracias señor porque me abrió esa puerta para estar de cerca a él y poder conocerlo y para mí es un privilegio presentar al pastor Giovanni Ramírez. Gracias Imael, por la invitación y Dios le bendiga a todos los que están ahí. Eh, es un honor y un privilegio eh, estar aquí con, con este ungido Amén, amén. Y vamos a hablar un poco de lo que Imael me va a preguntar. Amén, amén. amén. Y también aquí está Edwin, Edwin, saluda. Amén, bendiciones familia, Dios les bendiga, gracias Ismael por mm. contar siempre con nosotros, nos sentimos contentos, de verdad que yo me siento contento de tener con nosotros al Pastor Giovanni, eh, como Ismael decía, yo no lo, no lo conozco en persona, pero para mí es una bendición Pastor estar aquí, Gracias. y creemos que el Espíritu Santo nos va a ministrar por medio de su vida, y nada familia, comparten la transmisión para que esta, esta experiencia que el Pastor va a contar puedan bendecir a muchas personas. Amén, amén. Bendiciones a cada persona que está ahí. Estamos contentos, Ismael y Pastor, porque sabemos que hoy será un día muy bendecido. Amén. Hemos escuchado tantas cosas de usted, sí, sí, sí. hemos visto tantas cosas en campañas, actividades. Y es un placer poder estar cerca de alguien que Dios lo ha usado para inspirar una amén. generación. Sé que este programa será muy maravilloso. Amén, amén. Así es. Así que antes de comenzar el programa, siempre me gusta presentar este, este momento delante de la presencia de Dios con una oración. Así que los que están ahí. Inclinen su, su cabeza y cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor por este hermoso día que tú nos das. Espíritu Santo, te pedimos y te rogamos que tú seas glorificado en cada momento, que uses la boca de este hombre de Dios para impactar a cada persona que está conectada ahí, que está escuchando y que va a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús, lo que está enfermo van a ser sanos y lo que está atado van a ser libre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, eh, quiero comenzar con una, una de las preguntas que siempre hago, y es que, ¿qué fue lo que te inspiró a acercarte a Cristo? Yo sé que no naciste en una casa cristiana, pero ¿qué fue lo que te llevó a aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Todo empezó una noche cuando mi esposa cumplía años. Eh, como usted dijo, yo no, no crecí en una casa eh, eh, paterna con principios principio bíblico. Amén. Todo era eh, negocio de, de bebida, como le llaman a nuestro país, pulpería. Sí. De una temprana edad, ya a los 10, 11 años, ya yo atendía un negocio en mi país. Wow. Eh, de bebida, era DJ que ponía la música <laughs> para que la gente fuera a embriagarse sí. y eso. Entonces. Vine del Estados Unidos, como le estaba contando a ustedes, a la edad de 21 años. Eh, después conocí a la pastora Sondi, que saben, no éramos pastores. Amen. Y un día ella cumplía años. Y ese día yo recuerdo que nos vamos a la habitación y ella cambió el tono de su voz. Y se estaba mirando en el espejo cuando volteó la cara. Me dijo: Soy yo che. ¿Cómo? Y salió la voz de un hombre. Wow. Ella hablando. Y Che era su hermano que había muerto. Sí, ese fue. Muchas personas a veces no, 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 no entienden cómo fue llamado. Pero yo, cre, yo estaba embriagado esa noche. Porque lo que sabía era tomar de cojo. Entonces, ahí duramos como 10 minutos hablando con supuestamente el muerto. Hablando con Che. Wow. Y, Esta locura. y eso duró en mi casa como tres meses. así sí? ya yo le decía manito, cuñado, venía todos los jueves o los viernes y hablaba conmigo. Wow. Entonces, como yo no sabía de, de, de demonios... No tenía conocimiento de eso. Exactamente, yo simplemente iba a lo velorio en Dominicana, chamaquito, veía de que los muertos hablaban por boca de las personas y me mantuvo engañado. Como por tres meses mm. me daba los números de la lotería, yo me sacaba dinero. <laughs> esto se llama sobrenatural. Sí, ¿verdad? Claro. claro, háblame, háblame. Sí. pegado. Y... Sí, eh, <laughs> y creo que uno de los lugares que vengo a grabar este testimonio. Entonces, fue impresionante de verdad. La experiencia que tuve con, con ese espíritu. Eh, hasta que hoy oh, algo que me dijo el, el día que vino, que buscara a sus dos hijas, ellas estaban las dos hijas de él, y me dijo que la cuidara. Fue tan tremendo eso, como tan real, por eso que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, uh -huh. porque para mí era mi cuñado. Uh -huh. Y wow. me dijo que la atendiera la niña, y después dijo, me voy, se fue. Entonces, nada, quedamos empatados. Yo le cuento la historia a la pastora, porque vino por boca de la pastora. Ella cayó en un trance, lo que hoy llamamos trance. Ella no sabía nada. Y nada, nos pusimos toditos contentos, porque imagínate, hablar con el cuñado después de exacto, muerto. Exacto. Es, es, es algo impresionante. Yeah. Bueno, para no alargar, pasaron tres meses, entonces después ya va a República Dominicana. Y ahí ella conoció a un cristiano pentecostal. Uh -huh. eh, ora por ella eh, no descubrió eso, sino una migraña que tenía. Le cogí el número. Después que ella vino, eh, yo me fui para Cancún, México, uh -huh. eh, con ella. Pero primero de Cancún no fui a Dominicana para pa llegar a mi llamado. Dame. En Dominicana, ella el espíritu no. no Digo, el cuñado, vamos cuñado, porque sí, todavía sí. no sé qué espíritu sí, sí, sí. no subió. Pero él venía todos los jueves y todos los viernes, hablaba conmigo. Mi casa yo la llené de flores blancas. Yo tiraba incencio todos los días que él me lo pedía. El cuñado. Hacer brujería. Sí. Yo llegué a botánica a comprar una agua que él me pedía para, para mapear el piso. Mm. Mi casa se volvió que el que iba pensaba que era un cementerio y yo inocente, porque era lo que el cuñado me estaba pidiendo. Claro. Y cuando yo no llegaba, si mis hijos no tiraban ese incencio, ustedes saben el, el incienso que usan el ovelorio. Sí, sí, sí. Eh, en, en una cosita con un humito. Sí. Ajá, ajá. y ya yo estaba vuelto como un brujito, pero, <laughs> pero no sabía nada. Sí, claro. claro. Era no un portal que se había abierto sí, en el mundo espiritual. O oh, déjame decirte, se me olvidó esto. Ese día que llegó. Literal, literal, para la gente que tienen experiencia en casa. Había un velón de olor en medio de, de, del tole que mi esposa siempre usaba, como algo así de ese tamaño, y literalmente se movió la escalera con todo y cayó al piso. Mm. Wow. Literal, literal. Ese día, cuando llegó ese, eso que llegó a la casa, wow. era algo que tú se lo cuentas a la persona que no sabe, y dicen que tú estás loco. Mm -hmm. Entonces vamos a Dominicana, ya no, no, lo sube el no sube el demonio. Hoy le llamamos demonio porque conocemos. Mi cuñado, vamos a decir, sí, hasta sí, que claro. lleguemos al punto. Uh -huh. Pero lo más impresionante, esto es lo más impactante aquí. Como me, me dijo, cómo fue mi llamado. Uh -huh. Que voy a Cancún, México, a un hotel que se llama Tentación. <laughs> es el mero diablo que está ahí. Oye, cómo se llama Tentación. Tentación ah, oye ese nombre. No. ahí estaban las personas sin ropa. Eh, yo vengo de un paganismo muy terrible, eh, eh, muy fuerte. Allá yo me vuelvo loco con una canadiense, me tiro fotos con ella. Entonces me invento un trago porque yo tenía una barra en mi país. Tú no sabías esa parte. ¿no? No. Yo tenía un bar eh, frente a un negocio que tengo de una peluquería y me volví un bartender. Y allá yo me invento un trago, le puse el camarón. <laughs> y esa noche yo embriago a la pastora Zondi. Embriago el, el primo bien. de ella, la esposa, a los tres, y lo dejo en la cama y yo cojo calle, o sea, cojo para pa, pa barra. Sí, sí, sí. Y me perdí a la pastora esa noche. Ya usted sabe qué problema. Sí. Y Ahí me encontré una canadiense que me volví loco, me tiré fotos, tu papá le gustó eso, me puse a hacer tripe. <risa> <risa> Hasta el pantalón se me rompió. <laughs> y las mujeres ahí sin va. nada. Eh, para que entiendan, nosotros somos normales. Amén. Humanos son. Sí. Ustedes pueden creer que yo me acosté esa noche embriagado, drogado, y tuve un sueño echando fuera demonios. Wow. Eso yo no lo podía entender. Un pagano, borracho y drogado, tiene un sueño echando fuera demonios. Y lo que me sueño es liberando a la pastora Sondi. Wow. Interesante. Yo despierto y le cuento a. Pero no le digo que a ella. Yo, yo tuve un sueño anoche que yo estaba echando un espíritu. Uno estaba liberando. Pero qué sé yo. Yo decía, ¿de que te reprendo. Yo no soy cristiano. Sí. Entonces llegamos a Rhode Island de Cancún. Pero nos íbamos a separar. Porque mm, la pastora en el sí, teléfono sí. me encontró fotos con la sí, canadiense. Sí, que sí. yo me volví con esa mujer. Entonces cuando llegamos a casa, ahí ella volvió. La reacción, el escalofrío, para volver a subir, el, el cuñado mío. Sí. Y me di cuenta que hay algo que hay en la Biblia. Uh -huh. eh, este programa y más mucho Gracias por la invitación. A mí me gusta eh, todo lo que sea para bendecir esta generación de estos jóvenes ahora. Amén. De hecho, el otro día yo tuve un sueño con ustedes, todos los jóvenes. Más de mi iglesia, porque esta es una generación que necesita saber lo que es el mundo espiritual. Amén. Me voy a salir un poco de esto para contarte lo, la experiencia sí. que tuvo con los jóvenes en un minuto. Que los jóvenes, como andaban atrás de mis manto, por quitarme el manto que tenía, y yo lo sacaba de hoyo donde habían aguas negras con raíces, donde ellos estaban ahí, Dios me usaba para sacarlo a todos esos jóvenes. Wow. Y hoy estoy viendo esa promesa de, de, de esos jóvenes que se están convirtiendo wow. en la iglesia y en los lugares. Y sí. este, este testimonio te va a bendecir. Entonces cuando llego, de hecho el que me gana para Cristo, a mí tiene ya 18 años. Wow. Wow, era un jovencito. Wow. Está descarriado. Wow. Sí, Dios usaba a ese muchacho wow. de una forma natural. Entonces cuando llegamos ese domingo, que está en la Biblia, los, los espíritus, los demonios son territoriales. A veces somos cristianos, ministros, reprendemos espíritus, pero ni sabemos la. la, la, la eh, la manifestación y la dimensión donde, donde llega el mundo espiritual. Mm. Porque mira, Ima, cuando nosotros llegamos a Rob Island, la pastora de una vez los espíritus subieron. En México no le pasó. Interesante. Ni en Santo Domingo, porque lo que operaba en ella era territorial en Rob Island. Mm. Recuérdate mm. que el demonio de Gadara, de Gadara le dice a Jesús: No me eche de este territorio. ¡Wow! Por eso vemos muchos pastores que cometen error que se mudan a lugares a poner iglesia cuando Dios le entregó un territorio. Wow, wow interesante. Sí, sí, sí. Yo sé que esa te gustó. Sí, esa bueno. está poderosa. Porque nosotros tenemos que operar en nuestro lugar de asignación. Amén. Así es. Por eso es que Isaac ah, quiere ir a Egipto y le dice, te queda en Gerard. Wow. En Yeréa no había nada, había una hambruna, pero él prospera. Ahí es que Dios lo iba a bendecir. Ahí era que Dios lo iba a bendecir. No importa el lugar, lo que importa es la unción Amén. y el llamado que tú portes. Amén. Puedes llegar al lugar y el lugar de donde no haga nada, y si Dios dice ahí es que te voy a bendecir, ahí es que te va a bendecir. Porque Dios opera por territorio. Amén. Recuérdate que lo que está pasando ahora entre Jamás e Israel o Palestino es por tierra. Amén. Wow. Sí. Rusia y Ucrania es por tierra. Sí, porque sí. Dios opera por territorio y como el enemigo es una copia, Exacto. todo se trata de tierra. De tierra. Y ahí eh, todo esto va sí. conectado. En Row en era el territorio donde Dios no iba a poner la iglesia y donde esos demonios tomaban el control wow. de la pastora Sondi. Mm. Resulta que cuando llegamos ese día, ella llama al muchacho. Ese, ese recuerdo que fue un lunes que llegamos. Se, le dio el escalofrío, se iba a manifestar y ella hace una oración. Y yo digo, me gustó lo que hizo. Yo no visitaba iglesia, pero Dios ya uh -huh. tenía el llamado. Y dijo, me gustó y le cojo el número de ese joven. Uh -huh. Empiezo a llamarlo y ahí es que yo le digo, oye, yo hablo con el cuñado mío, uh -huh. que está muerto. Tú deciles eso a un pentecostal. <laughs> ¡Chama! Tú decirle eso a un pentecostal. Eso, imagínate. Me dice, no, ese no es tu cuñado. Es un demonio. Ahí vino el lío ahora. Porque ahora las tinieblas de cubierta. Wow. Entonces yo le dije, bueno, si es un demonio, imagínate, la tía de ella me dijo que le pusiera dos cuchillos en cruce debajo de la almohada. Yo le tenía dos cuchillos en cruce debajo de la almohada. <laughs> De hecho, nosotros vamos a hacer una película de, de esto que te estoy hablando. Amen. Tú sabes que el día que subió otro demonio, porque después entonces venían subiendo más. Wow. Yo le eché agua bendita. Mi hijo lo tiene grabado en su memoria. Y yo le echaba el agua así con una cruz, estilo película. Ay, mi madre. <laughs> porque yo veía la película, dije que le ponían una cruz sí. y la, le echaba agua bendita. Dije que el, el ser, el espíritu pa se iba para liberarlo. Sí. Pa liberarlo. Y ahí fue que se puso más fuerte. Wow. Miren, esta parte es para la persona que no perdonan, porque este programa se llama Sobrenatural. Subió un espíritu, un ser, y me dice, voy a matar a Sondi porque ella no perdonó a su papá. Mm. Y su papá había muerto. Wow. El padre está muerto y el espíritu me dice que ella no la había perdonado. Mm. Había pasado algo que ni la mamá de la pastora ni nadie lo sabía, que eh, la pastora lo, 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 lo cuenta, lo, lo que el padre le hacía cuando se embriagaba a ella y él muere y ella se quedó con eso por dentro. Amén. Mm. Y mi amor, tú tienes que perdonar, eh, me dijo una cosa de esa que subió por tu boca hablando que tú tienes que perdonar a tu papá. Wow. O sea que la falta de perdón eso es algo que el enemigo sí. tiene legalidad. Hay sí. ministros con falta de perdón en los púlpitos. Mm. En los altares y funcionan con su llamado y su, y su don, pero hay un bloqueo para pasar y transicionar lo sobrenatural. Sí. Cuando yo le digo a eso, ella se echa a llorar. Nadie sabía qué era lo que le había pasado. Y no a su papá. Y ahí la cosa se arregló. Pero sigue todavía los otros espíritus subiendo. Mm. Y yo le digo al joven que, que si era un demonio que la liberáramos. Mm -hmm. Y ahí es que viene mi llamado. Una noche por un piquefón. Tú sabes que yo tengo un problema, ya me espera por ti, que Amén, sí. curamos a la persona, abrimos la línea y, sí, sí. y echamos Amén. fuera demonios, la gente devuelve y todo. Sí, sí, porque sí. es que yo me convierto por un teléfono. Wow, wow, wow. wow. A mí nadie me puso chama en dereboshi, wow, 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 A mí nadie me puso la mano. Wow. es lo que yo llamo? Nadie oh, me puso sí. la mano. Escucha esto. Siento su presencia. Porque recuerdo ese día. Fue mm. tanta la gloria que cayó en esa habitación. Y ese joven me dice, tengo que hacer una oración por ti para cubrirte y, y liberar a Sondi. A Entonces cuando ella hace la oración por mí, yo empiezo a temblar. Mm. Y empiezo a llorar. Una lágrima que, que hasta Dios de recuerdo ese día, como mi madre me preguntó cuál fue mi llamado. Mm. Después que ora por mí, que estoy llorando, temblando, yo nunca había experimentado esa gloria, y me dice, ponle la esquina de la cama, cuando la pongo en la esquina de la cama, los demonios subieron de una vez. Y cuando este joven de 18 años empieza a reprender literalmente, me dice, Giovanni, ella va a abrir la boca, va a tirar un aire, ella abre la boca y tira el aire, yo me le acerco, yo digo, este hombre como sabe esto? Si está en Dominicana, sí. yo estoy aquí. Le dice que abre la boca, ella abre la boca, tira el aire. Y yo, esto es insólito. Mm. Es una película o qué es lo que estoy viviendo. Wow. Y vuelve otra vez y me dice: Va a salir otro demonio, va a abrir la boca. Va a salir y vuelve la mujer a hacer lo mismo. Wow. Me dice ahora: El que se hace pasar por el hermano de ella no va a salir. Mm. Eso para mí fue algo impactante. No salió. Wow. Ese espíritu no salió, como mismo lo dijo. Pasó todo, yo me acuesto. Cuando me levanto al otro día, yo me siento caminando en el aire. Tú sabes que yo usaba eh, cocaína, sí, 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 sí. fumaba, bebía. Ese día que yo amanecí, yo dejé todo hasta el día de hoy, que la sangre de Cristo me guarde. Hace 16 wow. años. Gloria a Dios. Llego a mi negocio, yo tenía un carro nuevo del año, un Honda col bien bonito, negro. Creo que era como 2000, eso fue. 2000. Déjame ver, te voy a decir claramente, 2008. Mm. Voy en el carro, siento una paz que yo nunca había experimentado eso. Pero recuerda, nadie me puso la mano, nada. Llego a mi negocio, imagínate, la mejor barbería exitosa, tenía 12 barberos. Y la música que tenía me empezó a molestar. Y yo boté más de 200 CD wow. ese mismo día. Y lo saqué de mi negocio. Y empecé a escuchar música cristiana. Wow. Empecé a leer la Biblia. Yo no estoy congregado. Wow, wow, wow. Empecé a ayunar. No estoy congregado. Yo terminé en una iglesia católica. <laughs> llamada San Miguel. Buscando a Dios. Wow. Gloria a Dios. Ahora se me levanta Sondi. Mm. Se me levanta mi mamá. Mm. La mamá de ella, todo el mundo que yo estoy loco, ay, ay, ay. y yo no quería pedir eso mm. hasta el día de hoy. Una mitad con el Espíritu Santo, wow, gloria, wow, interesante. Que fue una mitad con el Espíritu en Santo. En un sueño fue que usted literalmente recibió o durmiendo fue que, que se usted... miró echando fuera de mundo. Exacto. Un sueño. Eh, un sueño. Eh, Lo de México, en México, ¿En es un que sueño. yo me sueño, sí. En un sueño fue que usted vio echándose fuera de mono. Sí, antes de pasar lo que te estoy diciendo ahora. Y usted no era cristiano en ese entonces. Yo no era cristiano. No conocía Me nada. Me acoté borracho y drogado. ¿Cómo, ¿Cómo un borracho va a imaginarse o un soñar un sueño. Así? porque era un llamado de Dios. Exacto. Y eso puede, eso se ve que fue un de repente de Dios. Así es. Porque Él no se lo esperaba, ni no. se lo, imaginaba. Y no lo provocó. Él no lo provocó. No. Eso vino directamente de Dios. Mira, y y ustedes que son jóvenes y los que están aquí, mm. por eso el ministerio que vemos como que fuerzan tanto los ministros. Exacto. Mm. Eh, ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón no estaba buscando a Dios. No, él estaba escondido, era el más miedoso, el más ¿Y pequeño. ¿Y Moisés qué estaba haciendo? Uh -huh. El traspaso de desierto atrás de una oveja. Uh -huh. <laughs> Te estoy llevando a la Biblia para que entiendas que esto es un llamado divino de Dios. Wow, wow. ¿Tú me entiendes? Hay llamado específico. Saulo iba camino a Damasco uh -huh. detrás de quién uh -huh. y a quién se le apareció en el camino? Jesús. Porque él es que él llama para el ministerio. Wow. Tú sabes que dice muchos son los llamados, pocos son los cogidos al ministerio. Yo no vengo de un linaje de, 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 de cristiano, yo no vengo de un linaje de nada, todo era bebida, alcohol, juego, no sé si me doy a entender. Uh -huh, sí. Entonces ahí empezó todo. Wow. Wow. Pero escucha esto, lo que eh, eh, yo termino en una iglesia católica buscando a Dios. Mm. Y de ahí alguien en el salón escuchó lo que me ha pasado, que yo tuve esa experiencia, que ya dejé de tomar, fue todo radical en una sola noche. Eh, me llevaron a una iglesia que era la iglesia más grande de Rowall, ahí yo recibo a Jesús. Wow. Ese día que yo fui a la altar, alguien me llevó así, me empujaba. Una mano sentía que me llevó al la altar. Y ahí es que yo confieso a Jesús. Wow. Pero ya yo tenía el toque. Yo digo que mi, mi llamado fue primero conociendo al diablo y la gloria de Dios. Claro, porque yo lo que fui fue, claro. vi fue demonio. Exacto. Claro. Sí, yo lo estoy viendo una manifestación de demonio. O sea, Dios hace como Él quiera. Claro. Y la oración que hizo el joven y yo me sentí que... Vi, y vino un toque sobre mí. Wow, wow. No, no sabía porque yo nunca había llorado y ese hombre joven hablando en lengua y yo viendo esto. O sea, no fue que me lo contaron, fue que lo viví. Lo viviste. Yeah. Wow. Sí. Por eso es que Aarón que, que, que se le hace falsa, hace el becerro de oro, porque Aarón no fue el que tuvo el encuentro en la salsa, wow. fue Moisés. Wow, wow, wow. sí. ¿Tú, tú me estás entendiendo? Sí, exacto, exacto. Por eso es que hay gente que, que dice, no, que tú estás idolatrando al hombre. No, no, es que, todo, es que ese hombre tiene algo que, 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 que es genuino de Dios. Wow, wow, Pero wow. en una dimensión, porque Moisés se volvió loco en Dios. wow. Sí, sí. Y, y si vemos todos los hombres, Isaías en el, en el capítulo 6, tú sabes el capítulo 1, el capítulo 6, cuando vio el trono y, 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 y la gloria de Dios, dice: Yo soy un hombre del lado inmundo, porque no es lo mismo que te cuente Exacto. que tú tengas un encuentro. Por eso yo le digo a nuestros hijos y a la mayoría de los cristianos que tú necesitas tener encuentro constantemente con Dios, Amén. Wow. Con, con la gloria de Dios. Entonces, después de ahí, llego, llego a una iglesia. Que tiene siete miembros, se llamaba la tumba vacía. <laughs> Dios, ya Dios este es. No, lo, es que los designos de Dios son tremendos. Me convierte en una iglesia que tiene como mil y pico de miembros y a mi esposa no le gustó. Y llegamos a una que hay como seis o siete gente llamando a la tumba vacía. Mm. Y ahí Dios nos usa para llenar la iglesia entera. Wow, Dios, ¿cómo se usa a mismo? Es que esa es la situación. Ay, ay, ay. Y el primer wow. año hay un video en las redes sociales. De convertido, yo voy a ver a la foto de Roco. Mm. Sí, sí, sí. Claro. Todos hemos visto ese te, video. Te iba a preguntar algo sobre eso. Yo tengo eso. un año de convertido. Y ¿En yo, ese video? Sí, yo, y yo reto a Dios. Mm. Wow. Por la experiencia que tuve. Entonces, mire el misterio de aquí, que muchos no saben. Hay gente que cree en que Dios me empezó a usar eh, después del manto. No. Dios me empieza a usar desde esa noche. Wow. Porque entonces cuando tengo ese toque, que yo veo lo que el muchacho hace por teléfono, uh -huh. donde quiera que haya un endemoniado, yo iba con dos tarjetas, llamaba al muchacho para que liberara a la gente. Sí. Yo me volví un loco apasionado A mí me llamaban los cazafantamas Me pusieron Ay, Dios mío. Con la pastora sondi wow. sí, Porque sí, cuando sí. llego a la iglesia No operan en la dimensión de la liberación Tú sabes que No todo el mundo Exacto. No opera todo el mundo tiene ese Entonces yo cuando había un endemoniado Yo llamaba al joven a Santo Domingo en ese tiempo había tarjetitas, era la tropical, la sí, bus. Sí, sí, sí. Tú sabes que no había esto de WhatsApp. Sí, sí, para poder llamar. Entonces yo, ah. yo no tenía una de cinco, no, yo tenía dos de diez. Así <laughs> se terminaba una que la otra. Sí, sí. Y fulana, Giovanni, que allí, porque ya corrió la voz en el estado. Sí, sí. Yo, no, allá estoy yo a la noche, espérenme ahí, llamaba a mi muchacho. Entonces la liberaba, con el teléfono de pique, yo era el que estaba aquí agarrando el demonio a la persona. Exacto. Pues yo no estoy casado todavía. wow. wow. Ni estoy bautizado. Wow, sí. ni nada. Falta otra experiencia que yo tengo que contarte, porque Dios me lleva de experiencia a experiencia. Exacto. Por eso es que los cristianos necesitamos tener varias experiencias sí. constantemente con Dios. Amén. Amén. Nos llaman los Casa Fantasma. ¿Qué pasa? Que después que la pastora y yo le envío a Santo Domingo, para que él eche el que se hace pasar por el hermano de ella, yo tengo que enviarla a Santo Domingo. Y eso fue algo terrible para ella poder llegar allá y liberarla. Para hacerlo en persona. Para hacerlo en persona. Pero yo le rento una casa entonces, muchacho. Oye, la locura que yo me meto. Mm. Para que entonces yo enviara a la gente del campo mío, mm. rentaba dos minibuses. <laughs> <laughs> yo loco en Dios. Sí, verdad, sí, sí. De una vez, una iglesia. Ajá. Y agarraba un minibús, dos minibus, le pagaba, agarraba a todos los enfermos. Porque lo que yo viví, yo quería que todo el mundo lo experimentara. Te le puso wow. trabajo a ese muchacho. Le puse el trabajo. Le, le, le rento una casa en aquel tiempo, te estoy hablando, 2010. Yo pagaba como 20 mil pesos. Wow. Y yo recuerdo que le oró a un tío mío que era ciego y el hombre vio y eso fue un escándalo. Dios lo wow. sabe ese joven. Wow. Entonces cuando él libera a la pastora Sundi que yo le envío allá, la casa que yo le tenía rentada, rentar, él la libera. Ella viene, pero no estamos casados. Esto es para aquellos que ministran en fornicación, que esto lo viví yo pato Giovanni. Wow, gloria a Dios. Tiene que tener mucha cuenta. Voy a liberar a un joven a la casa y que me dice: no puedo dormir, tengo sueño con su cubo, con el cubo, demonios que vienen en la noche, se hacen pasar por muchachitas y tengo sepsis y de todo llego. A la noche te liberamos. Porque ya yo estaba así. Sí, a sí, la noche sí, te liberamos. Sí, sí. Y cuando llegamos allá, viene el y le pone la mano al joven que está vomitando una toma. Uh -huh. Ese día, literalmente que lo vivimos, se activó la alarma de la casa. Las oh. puertas se movieron como si fuera una película. Hey, mi madre. Este joven botando una toma que tenía, un hechizo. Que hace que sé yo cuántos años se lo había tomado. Y la pastora lo tocó. Mi madre. Cuando la pastora lo toca, dije que Dios le dijo: Ella empieza a ahogarse ¡Ah! <coughs> y empieza a ponerse mala en el camino. Y yo tengo que llamar a Leslie. A Leslie para mí era como Jesús. Así wow. se llamaba el muchacho. Wow. Y yo lo llamo, oye, la pastora se puso mala y empieza a orar y se calmó. Pero pasó algo. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? Que, que la pastora Sonia empieza a tener una reacción extraña. Los, los ojos le cambiaron. Empieza como a comportarse rebelde. Recuerda que ella ya está libre sí. después que viene Santo Domingo. Y un domingo ella no me manifiesta y sube un demonio. Mm. Yo no tengo alesia ahora en el teléfono. No hay tarjeta, no hay nada. Ya nada más pude decir, te reprendo, porque eso fue lo que yo escuché que decía. Amén. Y ahí, como se calmó. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me entré tres días en una habitación en agua. Wow. Este es mi segundo encuentro con el diablo y con la gloria. Sin comer nada. Mm. Sin comer nada. Con dos meses de convertido. Me dice el muchacho, tú estás muy nuevo para tú ayunar. Tres días en agua. Mm. Nadie sabía. Yo me entré al ayuno para que Jesús me dijera cómo el demonio le entró a la pastora Sondi y que me la liberara. Mm. Wow. Tres días en agua. El martes, escuchen esto por favor, me toca la puerta porque yo me entré en el cuarto sin teléfono sin nada, sin televisión y a ella le dije te me quedé en ese cuarto y yo me quedo aquí. Nadie sabe por qué yo estaba ayunando. Mm. Mire el poder que da. Ella me toca la puerta, yo le abro la puerta y me dice sal de ahí y come. Y yo cómo que coma si yo estoy en ayuno. Mm. Esta es y fue un demonio mm. que me habló por la boca de ella otra vez. Y me dice, tú me tienes miedo. Yo estoy solo. Sí. Ya yo no tengo el muchacho. Sí. Con la tarjeta. Agárrense esto. Y me dice, tú estabas donde fulano. Y me sacaste de ese cuerpo. querer el joven? Sí. Que ella sí. le puso la mano. Uf, que liberamos. Mm. Y me dijo, y tú estabas donde me reservo el nombre porque esa persona tan viva, y tú estabas donde aquella muchacha, y me sacaste de ahí. Era una joven que estaba endemoniada. Sí. Y yo fui a ese territorio a liberarla con el muchacho. Wow. ¿están entendiendo? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Lo que es el mundo espiritual, lo que es echar fuera demonio. Sí, uh -huh. sí. Por eso cualquiera predica, pero no cualquiera echa fuera demonio. Wow, mm. wow. Porque cuando echamos fuera demonios, estamos echando un reino para establecer el reino de, los, de Cristo. Amén, así es. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le dijo la legión? No me eche de este territorio. territorio. Porque así es que ellos operan. Pero imagínate, lo más impactante fue lo que me dijo este espíritu. Y me dije, yo te mandé a decir a ti que no entrara a lugares prohibidos. Porque sonde me había dicho que había tenido un sueño. Mm. Y que Dios te manda a decir que no entres a lugares prohibidos. O sea, lo que el enemigo le gusta es tener a la gente cautiva, aun sea creyente. Mm. Porque hay muchos cristianos sí. que tienen áreas que están atadas por el Espíritu. Exacto. Que confundimos, no es que están endemoniados, es que tienen una área afectada por un Espíritu inmundo. Yo conozco cristianos con depresión. Influenciados. Exactamente. Sí. Esa área está influenciada por un Espíritu. Exacto. Un endemoniado es como el gadareno que no se baña, Exacto. que se golpea, uh -huh. que hay que amarrarlo. Un Pero percentual. nosotros tenemos áreas influenciadas como la depresión uh -huh. en un espíritu, porque lo que pasó con mi esposa fue por la depresión cuando ella eh, pierde a su hermano. Oh, sí. me hace recuerdo el espíritu ahora mismo. Vuelvo atrás. ¿Tú sabes por qué fue que vino ese mundo espiritual que vino ese demonio en, en la pastora Sondi? Porque a su hermano morir, ella le hace un altar. Eso se me había olvidado decirte. Cuando él muere, ya hace un altar en la casa. Le pone flores, le pone una foto y le prende a vela. Eso le abrió un portal, una puerta. Cualquiera. Exactamente. Ella fue que abrió el portal al mundo espiritual. Wow. Entonces lo que el diablo supuestamente usó para amar, Dios lo usó para mi llamado. Wow. Ey. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. Dios lo usó para mi llamado porque si no era así, yo no me iba a convertir. Si no era viendo, sí, porque exacto. porque yo votaba lo evangélico de mi negocio. Yo decía: Usted es tan loco, váyanse de ahí. Yo no quiero saber, ustedes no me hablen de eso. Yo no quería saber de lo cristiano, de lo evangélico. Entonces, cuando ella que la depresión, que se me intenta suicidar tres veces, mm. yo buscando ayuda, aquí es que yo tengo el encuentro. Wow. Porque yo no estaba buscando a Dios, yo estaba buscando ayuda para ella, no para mí. Wow, wow. Entonces, eh, cuando eh, la liberan a ella y el que me convierto soy yo, no ella. Wow. <laughs> la del problema era ella. Yo wow. estaba bien, pero el que Dios agarró fue a mí. Wow. Entonces, ahí fue que empezó todo. Wow. Entonces, oye, oye lo que me dice. Oye lo que me dice el espíritu. Tú vas a ver lo que le voy a hacer a tu pastor por estar ganando alma. Porque yo me ganaba las almas y la llevaba a la iglesia. Uh -huh. Y me dice al joven: Le voy a sacar los dos ojos. Uf, wow. El joven hasta el día de hoy está descarriado. Mi pastor tuvo que irse del Estado. Uh -huh. Y me esto serio. Que lo bendigo donde quiera que esté. Porque fue mi primer pastor. Le digo: Tú vas a ver lo que le voy a hacer a tu pastor. Satanás sabe cómo vivimos. Por eso hay que cerrarle todas las puertas uh -huh. al enemigo. Es. Porque es un mundo espiritual muy complejo que ellos saben todas las cosas. ¿Sabes lo que me dijo a mí? Y a ti te voy a dar donde más te duele. Te la voy a matar a ella. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que pasó en la noche? Recuérdense que yo estoy ayunando con agua. Con agua. Para que él me diga cómo entró el demonio. Yo estoy ahí con miedo, porque me dijo, tú me tienes miedo, porque no puedo llamarle, sí, porque no tengo tarjeta, estoy ahí. Y una voz dentro me, di, me dice, como, párate y dile que el que lo hizo a él, está conmigo. Y yo me levanto de la cama. Y digo, el que te hizo a ti, está conmigo. Y hizo así para atrás. Y después le digo, la sangre de Cristo te reprenda, me salió esa voz. Y Sondi cae al piso. Y ahí se levantó. Y me dijo, ¿qué pasó? Wow. Aquí le voy a dar un misterio a ustedes. Cuando declaramos la sangre de Cristo, todo cristiano puede declarar la sangre, va a trabajar, pero la persona no es libre, mm. porque yo no me había casado todavía. Mm. Exacto. Exacto. Ah, a ah, mencioné la sangre, lo que hizo que se sumergió. Sí. Pero el demonio quedó dentro. Mm. Por eso que en un evento a veces liberamos a la persona y tú dices, "Pero ven acá, pero por qué volvió? Yo sé que usted le ha pasado", sí, claro, claro. "Ven acá, pero o oh, oh se manifestó y todo y aquí, el otro porque hubo una manifestación, pero a veces queda el espíritu porque la persona tienen varios espíritus. Tiene puerta abiertas. Exactamente, vida. porque ya tengo 16 años liberando gente. Yo tengo 13 años pastoreando y tengo gente ahí que lo he liberado por 13 años y todavía tiene los demonios. Dios mío. Ah, no, pues esa gente no quiere cambiar. No quieren cambiar. Porque usted dijo, porque abren puertas. Exacto. Mira un misterio que hay aquí. Porque se llama sobrenatural el programa. Amén. Si yo te he hecho depresión, te he hecho tristeza, te libero en el nombre de Jesús. Y usted tiene un problema con la ira y con el enojo. Y usted peleó. Que fue lo que me pasó con la pastora Sondi. La liberación de ella duró un año y medio. Pero era Dios dándome una escuela. Wow. el ministerio que se llama centro de liberación sí, que yo te usa específicamente es el dos eh, más fuerte exactamente liberación. entonces agarra, agarra el ministerio un año y medio yo tengo que hacer otro ayuno que qué los demonios entran y salen mm, mm. si la estoy liberando y me dice que ella tiene un problema la ira mm. entonces cuando ella se ira los diablos usan el hijo de ella para que ella se salga de comunión y ahí entra la tristeza y entra la depresión mm. y ahí es que la Biblia dice que si tú sacas uno, la casa está barrida, está limpia vienen siete, mm. ahí ella no está llena del Espíritu Santo mm. porque la aire es una obra carnal, no es una obra que es donde carnal. está en Galatas 5.16 mm -hmm. entonces detrás de cada obra vienen los espíritus a incitar la obra para entrar los demás espíritus Wow. Por eso vemos personas, tú dices, pero ¿por qué se comporta así si sí, es cristiano? Es que tiene áreas afectadas que todavía no ha podido entregar. Mm. Yo conozco montones, yo he hablado con demonios de pornografía terrible. Yo liberé un, un joven y el demonio me dice, tú me ves echar, pero yo voy a entrar otra vez. Él tenía fornicación y adulterio y fue por un teléfono que yo hablé con el joven, y dice, échame pero yo voy a entrar toda, otra vez. Y así mismo porque no no, no se llenó. Mm. No se consagró para el Señor. Sí. Porque son demonios que toman el control de los cuerpos. Entonces agárrate esto, cuando yo me acuesto que ella cara al piso, que le digo que la sangre de Cristo te reprenda. Una voz me dice, te contesté lo que me preguntaste. Que cómo entraron los demonios. El Señor usó el mismo Satanás mm. que me hablara. Ni Satanás sabía por qué yo ayuné. <laughs> mm. Me dijo de dónde lo sacamos, uh -huh. donde joven y donde la muchacha que liberamos. Sí. Y ahí fue que cuando ella lo tocó, no sé si ustedes lo han visto, Exacto. el demonio que él tenía se le entró a la pastora Sondi. Como yo no estaba lleno wow. No, que no estábamos casados. Wow. Uh -huh. Yo estaba haciendo guerra y infunicación. Wow. Y más, yo le he visto en mi iglesia gente poniendo mano a gente endemoniada. No, no gente en trance, yo te estoy hablando de gente en trance, porque una cosa es que alguien de que esté pataleando ahí, que, que, que eso es otra cosa que yo he enseñado, no sé si te recuerdas en Panamá, uh -huh. cuando yo bajé le dije, Dejé el show, Exacto. que tú no te endemoniado. ¿Te recuerda en Panamá? Sí, sí eso yo, fue en 2022. Sí, que en Alde Amén, que estaba sí. haciendo show todos los días. Yo bajé y le dije, porque yo lo conozco, y dije, tú no te endemoniado, dejé show. Sí, exacto. Show, porque yo lo conozco cuando una gente está en trance, en trance. Claro. La gente no sabe lo que está haciendo. Mm. Hay de hecho evangelistas y pastores que lo han golpeado porque la persona, ningún demonio puede golpearte. No. Ni hacerte daño, nadie. Si, está si tú estás si ungido, el diablo no te puede. Exactamente, porque liga el demonio y la persona. Si tú le dices teatro y la persona sigue así. No, Exacto, hay muecas no. lo que está haciendo. Está haciendo, exactamente, está haciendo un show. Entonces, eso fue sobrenatural lo que vivo ahí y me dice: Yo te mandé a decir que no te entrara a territorio prohibido. Mm. Dios me dice: Usa mismo Satanás que te dijera cómo entró. Ahora falta la otra parte que yo le pedí que me la liberara. Mm. Yo llamo a mi pastor a las 2 de la tarde. y le Digo, mira, Dios me dijo cómo fue que a la pastora Sondi se le entraron los demonios y fue en el toque con el muchacho. Wow. Mm. Por tocarlo. Una persona en fornicación no puede ministrar liberación. Si está en concubinato. Porque recuérdate que la Biblia dice que el único pecado que está en Corinto este delicado que está adentro de la fornicación. Wow. Léalo en Corintios que está ahí. El único pecado que está adentro es la fornicación. Eso yo lo vi porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Donde Dios, nosotros somos la habitación. Somos el depósito del Espíritu Santo. Dios te va a usar en palabras, te puede usar en el don en profecía, pero para echar un reino fuera. Cuando Cristo dice, si por el dedo de Dios yo fuera los demonios, que reino? Se ha acercado. Él no dijo si un ciego, si un sordo, si un mudo, si un paralítico, si por el dedo de Dios fuera los demonios. Por eso es que cuando Cristo echa de fuera demonio, le dice que le echaba por el nombre de bsb mm. Es una dimensión que ahorita los demonios, no sé, con tu papá tenido experiencia, van a gritar y te van a ver como que tú estás echando... Los demonios o está manifestando por el nombre de, de, de no de Dios de un ser, porque hay una dimensión de la porque la deidad, toda la deidad estaba en Jesús. recuerda estaban los tres, Padre Hijo y Espíritu Santo, y los demonios no aguantaban esa gloria. Wow. Mm, Entonces, el mismo Satanás, los escribos los fariseos que estaban atados, dijeron: hay una autoridad mayor. Mm. Por el nombre de Besebú, el Dios de la mosca. Mm. O sea, esto que estamos viendo, nunca lo hemos visto. Wow. Porque recuerda que en el Nuevo Testamento no se echó fuera demonio Wow. En el viejo no. Lo más cercano es David tocando el alpasagüe. Exacto. Y en el nuevo, cuando ellos ven esto, ellos dicen: esto es una doctrina nueva. Uf. Mm. Wow. Nosotros no hemos visto esto. Wow, wow. Hablarle así. Y, y, y esta autoridad, ¿de dónde salió este hombre? Yo habían visto muchas manifestaciones, pero, pero no, no así. demonio no. Ah. Hey. ¿Entendiste? Entonces hoy oh, eh, estamos carentes. Cuando ven a la gente manifestando con bolsa, ya está que tú no ve, ponlo en las redes para que tú veas, te lo clasuran el video. Mm. A mí me lo han hecho. Mm. Wow. Pero ponen gente tirándose cuchillo, en pornografía y de todo y no te quitan y no, el video. Y no dicen nada, pero tú echando el furro. Sí, diario. me lo han quitado a mi video, me han quitado, eh, Roja sabe que di que violencia. Wow. wow. Sí me lo quitan. Tú sabes que TV ya se le cancelaron los dos canales. Sí, por eso mismo. Porque la tiniebla no quiere ser descubierta. Wow, qué poderoso. Wow, wow. No, la tiniebla no quiere ser descubierta. Una iglesia que no manifieste reino, porque nosotros hablamos de reino, pero no lo manifestamos. Wow, wow gloria a Dios. Santísimo. Y a veces vemos iglesias con multitudes de gente y están todo atado ahí. Wow, sí, es verdad. Dotrinando demonios. No, atado. Y, y hay un lío y todo el mundo fue y adulterando y haciendo de todo. Dios mío. hay una santidad. Porque la liberación es el pan de los hijos. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso un ministerio tiene que ser completo, lo profético, la sanidad, los milagros, porque Cristo manifestaba el reino. Así es. Wow. ¿Qué pasaba en Hechos de los Apóstoles? Wow. No hay otro modelo. Cristo. Felipe en Samaria. Wow. Mm, trato, no Felipe. Echando fuera demonios, sanando gente. Va el apóstol Pedro a llenarlo del Espíritu Santo. O sea, somos un equipo. Amén. Así si es. el pastor no tiene el manto para echar fuera demonios, pero Dios le va a poner a alguien que va a tener el don para profetizar, entonces hoy lo que hay es una competencia. Si tú no echas fuera demonios, yo te tiro. Si tú no profetizas, yo te tiro. Si tú no manifiestas eso, yo no, no, somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, un ministerio tiene que tener los cinco ministerios: sí, el amén. apóstol, el evangelista, el profeta. Eh, eh, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó apóstol, evangelista, pastores, profetas y maestros. O sea, hay uno que da la clase, el otro profetiza, el otro libera, entonces el ministerio completo. Pero Amén. qué estamos sucediendo? Que si el apóstol manifiesta a los cinco ministerios, aquellos que no tienen nada le tiran. Ellos no hacen ni quieren que nosotros haga como tu papá y yo hablamos wow, el otro día. Wow, 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 wow. Cuando nos metemos en misterio hablar de, de, de cosas tremenda. Wow, wow. Entonces en la noche no me quiero salir. ¿Y cuánto qué tiempo llevamos? No, oh, fluye, pastor. Era 20 minutos. Bueno, aquí No, el no le pare, pastor, fluye. No se paraliza, aquí no se En la noche, cuando yo llamo, van nuestros pastores, porque yo le pedí, la petición mía por el ayuno era que me la liberara y me dijera cómo entraron. Ya yo tengo la verdad cómo ellos entraron, que fue cuando ella tocó el muchacho que tenía el demonio, que él estábamos liberando. En la noche ellos van a liberarlo los pastores y no pueden. Yo salgo de mi habitación, Imae. Y tú tenías que ver cómo ese demonio subió y sacaba la lengua. Mm. Nunca se movía. Me, me dijo: Me llamo Aileen. Ellos inventan nombre y de todo. Y sacaba la lengua, seduciendo. Y de mí sale una voz. Que la sangre de Cristo te reprenda otra vez. La pastora va y vomita en el lavamano. Wow. Tú sabes que ella tenía en la cartera. ¿Qué? Tenía una, un lazo, una soga de ese tamaño. paul ahorcarse. No. Wow. El demonio le iba a llevar a quitarse la vida. Porque él me dijo a mí: Te voy a donde más te duele. Recuérdense, te la voy a matar a ella. La pastora son se iba a ahorcar. Recuérdense mío. que no éramos cristianos. Y después fue que fuimos cristianos. Ya cuando yo estoy en el ayuno, sí, ya yo era cristiano. Pero ella seguía todavía atada con los espíritus. Wow. Mm. ¿Tú estás escuchando eso? Sí. Yo todavía no conozco a Dios mm. Ni había recibido el manto. Ni nada. No. Dios me empieza a usar entonces después que me caso wow. y me bautizo porque después de esa experiencia entonces yo me caso wow. entonces ahora Dios me empieza a usar porque ya yo me casé sí. exacto ya estaba, no es, estaba ya, en orden ya el diablo no tiene Hola, legalidad ¿cómo que te llama? ¿Avin? David David David, David. ¿estás entendiendo de David como el misterio? exacto que hoy hay muchos jóvenes que quieren ministrar pero tú no no puedes ministrar aunque tenga todavía el don y el llamado hasta que tu vida no está en orden, como dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía sí. y después que ordenó todo de que establece y pone a Adán, o sea, yo no puedo ministrar en desorden porque yo voy a transmitir lo que yo tengo. Exacto. Por eso es que el apóstol dice no ponga la mano con ligereza. Porque cuando ponemos mano, transmitimos lo, lo que, que tenemos. tú tienes. Wow. Sí, si tú yeah. te pecado, vas a transmitir Exactamente. pecado. Exactamente. Hay gente que te ministran y, y te dejan lo que ellos tienen. Por eso es que cuando un ungido te ministra, tú recibes todo lo que tienen un ungido, el ungido. Porque hay algo que se llama transferencia. Uh -huh. Recuérdate que cuando Moisés se va, él pone las manos sobre Josué. Uh -huh. sí. Eso está ahí en, en Deuteronomio ya al Amén. final. Amén. Y dice, Josué fue lleno de sabiduría uh -huh. y el espíritu de Moisés. Una vez yo le hice una pregunta al Padre: que por qué dice que el Espíritu de Moisés lo puso sobre los 70. Mm. Y el padre me dijo, porque el espíritu mío estaba en Moisés. Wow, gloria a Dios. <laughs> Tú me entiendes que hay muchos misterios que están ahí, que, que todo lo que un hombre de Dios tiene te lo transmite si es bueno. Sí. Pero sí. si es malo, te lo va a transmitir. Entonces, cuando me caso, nos bautizamos. De hecho, un ángel me visitó esa noche que me voy a bautizar. Y la pastora pensaba que era un demonio, lo reprendió. Nosotros estábamos en ayuno. Cuando yo me bauticé, me cayó la gloria de Dios. Yo wow. pensaba que los dientes se me iban a romper todito. Mi cuerpo tembló entero. Los dientes hacían todo mi cuerpo, la gloria me cayó. Wow. El día de bautismo, sí. Y después entonces yo veía a la gente hablando en lengua. Ese día yo no recibí la lengua y yo hice un ron de aceite y me entré ahí. Eso es otro testimonio. Hasta que no me bauticé en lengua, yo no salí de ahí. Dios mío, hoy, mi hoy la gente no pide lengua. Yo me la inventé la lengua <laughs> en los primeros tres meses que yo veía a la gente hablando lengua. Y yo me inventé una lengua rara porque ellos hablaban todo lengua. Que tenía de <laughs> sí, una pasión. Yo me volví loco por, por lo de Dios. También. Y le dije muchacho, muchachos: Ven ahora por mí, que estamos en Santo Domingo. Porque hasta sí. que yo no me bautice aquí en lengua, no salgo. Y aquí hice un ron de aceite en la sala. Duré tres horas ahí hasta que vino un viento y empecé. Y ahí me bautizó. Yo, wow. Qué locura. Entonces después. Y de ahí fue que tú comenzaste tu ministerio. Exactamente. Escucha esto. Chamay. Me voy a Dominicana al año. Y cuando voy a Dominicana, todos mis amigos paganos di dijeron. Y, ellos, y es verdad que Giovanni se convirtió en cada casa. Lo mínimo que había eran 25 y 30 gente. Wow. Porque yo era conocido por el barrio entero. Sí, sí. Y más literalmente caía la gloria de Dios. Wow. Yo recuerdo que primer, mi primer mensaje fue en un toile. ¿Cómo <laughs> sí, y yo, me yo, dijeron me... que iba a predicar en una casa que había como 40 gente. Y yo nunca había predicado. Ni sabía Biblia. Y tú y me dio deseo de. Tú sabes que cuando tú te pones nervioso sí, no tú sí, te terminas. Sí, no, no, no. Uno le dice a la escuela aquí voy para el baño. Sí, de hecho, todos los predicadores que vamos a predicar vamos claro. al baño muchísimas sí, veces. Claro. <laughs> Es verdad. Yo, de verdad, de mi iglesia, cada vez que voy para el púlpito, porque para mí es un respeto. A... chequen los predicadores que aman a Dios, que fueron llamados por Dios. Algo te pasa, muchacho Termino mínimo es en el tol y algo me dice Juan 3.16. Qué tremendo Dios. Ese día predicamos. Una altiana se manifestó. Pues yo estaba el manto. Una altiana cayó en manifestar. Y el demonio habló y dijo: Soy San Elías. Y la barriga se le puso así. Mm, wow. Él infló. Se le infló. Y la gente que estaba alrededor decían, eh, ellos son brujos, Giovanni, esa mujer son brujos. Porque ellos nunca habían visto eso. Sí, 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 sí. Y el espíritu le dijo a la patora, un año de convertido, dile que le quite el barete. Y decía, demonios, son San Elías, me estoy quemando, envíame para donde me pertenece. Nunca habíamos tenido esa experiencia. Pero la primera liberación, después de la pastora y fue con nuestra suegra... Mm. En la wow. casa de ella. Allá hicimos una ronda porque entonces nosotros orábamos toda la noche, donde quiera que había gente. Nosotros queríamos encontrar gente para orarle. Y además un culto donde quiera. Y ese día la Sonia empieza a soplar gente y empezaron a caer como plumas. Yo le dije, ¿por qué esta? <laughs> <laughs> porque yo no había visto eso en ella. Ah, pues wow. Sí, yo dije, wow. ¿por qué esto funciona así? Wow. Porque ya yo me le había acercado a alguien en el lengua, en el oído y había caído al piso. Uh -huh. Claro. Un día en una reunión, yo sentí esa cámara y el pato vio que yo me la saqué en lengua y cuando le hablo en lengua, la mujer se cayó allá como en una silla. yo dije, ¿qué fue, le pasó a esta? Yo nunca había experimentado eso de caída y la mujer Dios se mira. cayó. Y el pato dijo, mira, Dios te empezó a usar. Wow, wow. Uno no sabía nada de eso. Cuando llegamos allá, 105 almas lo ganamos en, oh. en, en, como en una semana. Santo. Wow, en el barrio entonces. Con un, con un año de convertido. Wow. Y los demonios, la gente se sanaban. Eso es antes de conocer, a la, conocer a la foto de roco ah, sí. Amén. En mi primer añito, sin saber de Biblia, ni nada, ni nada, solamente el manto, oraban por la gente, que caían al piso, donde quiera que íbamos, eran todos tirados. Había un muchacho que cuando la gente caía al piso le ponía la mano en el corazón, mm. pensando como que se había desmayado. <laughs> a ver si estaba vivo. A, ver si estaba vivo. <laughs> Vamos a ponerle un espejito, a ver si tiene. Porque no, nunca habían visto eso. Exacto. Para nosotros también era algo nuevo. Y ya toda la gente que se nos la secaba. Caían así desmayados. Yo recuerdo que fui de a mi abuela y todo el mundo cayó. Y mi abuelita, que era una, una tigueraza, quedaba con los ojos abiertos. Y dice la, la abuela después: Adiós, carajo. Pero ellos tumbaron a toda la gente, pero a mí no me tumbaron. Ay, Oye, son experiencias. Que, que lo impresionante de todo eso es que hay personas que creen que tienen que tener 20 años para recibir ese, esa ay, unción. Ay, 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 y Dios era. lo empezó a usar usted impontáneamente. por una vez. Wow. Mire, hay algo que yo quiero preguntarle. Eh, 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 nosotros sí. conocemos mucho de usted por lo que hemos visto, porque parece que Dios se ha empeñado en documentar su vida. Desde que usted inicia, se ven ve tantos videos, desde que usted está más joven. ¿Tú te das cuenta claro, Sí. Claro, sí. sí. Todos capturados. Sí. Y uno ha podido ver cómo. ¿Cómo hay algo que usted en su inicio ha tenido como una hambre y viajando y persiguiendo la unción? Y no y, se me quita la hambre. Y, todavía. y después uno ve, boom, como, y después uno ve a usted Dios usándolo. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo usted descubrió que persiguiendo la unción, que persiguiendo gente ungida? Porque vemos, lo vemos en video, cómo usted iba a todas partes buscando esa, esa unción. Sí, sí, sí. ¿Cómo usted descubrió que persiguiendo a un hombre de Dios o persiguiendo esa unción usted podía recibir algo? Mira, mira. Mira, es bueno que hiciera esa pregunta, porque entonces, después de que me pasa tosa, toda esa experiencia en mi primer año, eh, mi esposa se compra una computadora. Recuerda que años atrás no había Facebook, ni, claro. ni, ni había redes sociales como ahora. Sí, sí. Por, por eso es que yo me volví loco porque... Yo honro lo profético, mm. ¿tú me entiendes? Sí, Porque sí. en ese tiempo no había redes y lo, la gente buscaba a Dios de verdad. Mm -hmm. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, sí, sí. Claro. Entonces, ande, ande que, era que había ungido, compré todos los libros de Catherine Kuhlman. Wow, oye esto, compro los libros de Catherine Kuhlman todos los videos de ella, me pongo a verlos, Luna Benny G, Claudio Freson. Entonces nos, nos topamos con un video de nuestra puerta de Roco, que yo sí. veo un video del de toque de la unción, que logra la gente, y la gente caía así, yo digo, no, pero yo tengo que ir a ver ese hombre. Y a la pastora se enamoró de eso, y la pastora es que le llegue el CD de, de, de ese el toque de la unción. Y la pastora me dice, yo quiero ir a ver ese hombre. Eh, yo veía mucho a... Un, un amigo de Claudio Freson que predica mucho, eh, ayúdenme, ¿cómo se llama? Eh, wow. Que lo use en la palabra, eh. ¿qué wow. es de palabra? Wow. Eh, David. David Greco. David Greco, sí. Me David vuelvo Greco. loco con David Greco argentino. porque me, me, sí, me encanta la palabra. Y, y a Claudio, a todos esos hombres ungidos. Y la pastora me decía, ese, ese, el argentino, de roco. Y fuimos a verlo. Yo no quería, porque habíamos llegado a Santo Domingo ya, de esa gloria, sí, todos sí, mis sí, amigos sí, sí, sí. se convirtieron, dejamos una iglesia de 105 almas de wow, estoy diciendo. Wow. De hecho, el joven que me ganó para Cristo, yo tuve que mandarlo para, para el campo de mi casa y en un rancho allá en la casa donde yo vivía wow, wow. para que pusiera una iglesia. Sí, sí, wow, sí. Wow, wow, wow. sí eso no, no es una historia linda. De hecho, hay una iglesia desde de, de, de mi inicio que quedó allá, wow, gloria. que fue, fue un impacto a ello el cambio mío que fue de que nunca volví para atrás, tú me entiendes, me enamoré del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Man. Entonces, cuando vamos a ver a Disroco, escucha esto, la iglesia está llena, Imael. ¿y, mm. y llegamos. Cuando llegamos aparece un jefe. Me dice, ¿usted pastor? Pues yo lo que tengo un año de convertido. Wow, ay, ¿eh? ay, 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 ay. Que es lo que estaba diciendo. Sí, sí. Y me ve con una corbata, un traje. Yo no tenía copo cuando eso estaba el pelo así. Imagínate, <laughs> nos sentaron adelante, a los siete que andábamos. Mm. Yo empiezo a verte mover. Recuerda que no es lo mismo tú verlo en vivo que verlo en, en video. Sesión, zona, claro. Y yo y me quedo con los ojos abiertos y yo empiezo a verte mover, la gente a caer por todos lados. Ese día le cayó la gloria a nuestro apóstol. Y yo le digo a, a Jesús, le digo Jesús, si tú me llamaste, pero en mi mente ese hombre que me llame. Recuerda mm. de ya de tener la experiencia, todo esto Dos horas y media pasaron. Y le digo, dile a ese hombre si tú me llamaste, me hiciste que me llame. Y ya al final bajó del altar. ¿Tú visto el video? Sí, claro. Y ese hombre me dice, Dios me acaba de decir que te llamara. Porque tú eres un loco con la sanidad, con los milagros. Ay, Dios mío. Tú tienes los CDs de Benny Yo tenía una esquina entera. Porque ese tiempo era DVD. Sí, oh, sí, mío, sí. Eso sí. parece un cine. No, todo el dinero. Recuerda que somos dueños de negocios. Sí, Nosotros sí. invertimos todo el dinero en libros. Yo me comía dos libros por semana. Wow. Man. Casi la mayoría de los libros no. de Guillermo Madonado, Cómo es la voz de Dios, El pan de los hijos, Descubre tus propósitos. Me volví un sediento. una cosa loca. Siendo libro, DVD, teníamos ese entero. y este hombre me dice, tú tienes una colección de DVD. Dios. Y Man. yo le digo a ellos, yo tengo lo suyo también. Sí, sí, en medio de la opción y la gloria. Sí. Y me dice ese hombre, el manto que tuve, qué sé yo de manto. Yo no sabía lo que era manto. Yo lo único que tuve fue un sueño, antes de ir para allá, que me regalaban una canasta con uvas. Uh -huh. Tú sabes que representa la uva. Uh -huh. Y mucho dinero, paca de a 100 dólares. Eso fue antes de recibir el manto, uh -huh. un día antes. Wow. Y me dice, el manto que tú viniste a buscar, te lo lleva me dice, era un evangelista. Wow. Le dice a mi pastor, tiene un evangelista ahí para ir contigo. ¿Tú sabes que yo hice? Cuando llegué al otro día a Rovalan, me fui a buscar una calpa. no mm. Compré una calpa y me fui para la calle con dos bocinas y un micrófono. Dios wow. mío, qué locura. Accioné a la palabra. La agarró y la puse, en, de una vez la agarró. En la calle, más literal, paralítico, ciego, aparato de aquí, con un año de convertido. Hoy le dan la palabra a la gente y quiere que la gente se la lleven o le abran una agenda. Wow. Para mí no me importó. En la mañana de domingo, antes de yo estaba en la calle tirado. Wow. Wow. Mi esposa y yo evangelizando con una carpa. Wow. Yo me recuerdo que traté de hacer una recoleta con los hermanos y no me dieron dinero para la carpa y fui y la compré solo. Wow. Wow. Y wow. duré un tiempo evangelizando. Hoy me ven en estadio, ven la, ven, ven la gloria, pero no conocen la historia. Wow. Sí, sí, wow. sí. Wow. Estaba en la calle, durante un tiempo evangelizando. Visitaba tres, cuatro, cinco casas por día. Liberábamos tres, cuatro personas por día. ¡Wow! Bueno, Eso fue hambre, un, un hambre, hambre una locura. Una, vez, locura. una vez vivimos algo sobrenatural. Que antes de entrar a la casa, ya la persona estaba manifestada adentro. Wow. Vomitando. Wow. O sea, ya percibió la unción. Parqueándonos. Parqueándonos, wow. parqueándonos. Ya la persona estaba manifestada en la casa. Porque hacíamos el trabajo de evangelista. ¿Cuál es el trabajo de evangelista? Ganar sí. las almas. Y llevarla a la iglesia. Wow. Amén, así es. Agárrate ahora. Eso fue nuestro primer año. Mm. 2009, 2010. manase yo, me saca de la multitud. No sé si has visto ese video. Uh, mm. Y dice, que tú eres, Evangelist? Dice, tú tienes que ser pastor. Pero, ¿cómo yo voy a ser pastor con dos años convertido? Dios mío, pero qué locura, qué aceleración. Y qué, ¿Qué fue? Dios mío. Y yo la gente está desesperada por pastorear. Mm. Y yo corriendo le he llamado. Porque ustedes sabían que el verdadero llamado le corre. Sí, exacto, exacto. Analiza todos los hombres de Dios. Moisés dijo que era taita mudo Gedeón dijo que era el más pequeño de su casa. Jeremías le dijo que era un niño. Todo el que llamó en la escritura dijo que no. Puso excusa. Segundo baño. Me uní como pastor. Yo me voy pasando domingo a poner una iglesia porque ya era pastor. <laughs> y me gustó lo que dijo. Voy a ver a Benny Hing, porque quiera que estaba Benny yo iba a verlo. Wow. Pero usted no sabe lo que me pasó. Yo me frustré. Cuéntame. Benny me pasaba por el lado y ni me veía. No. Te ignoraba. <laughs> me ignoraba. Y usted, en un, per, per, que en era... una vez me tocó aquí, aquí, aquí. Benny pasaba por ahí en el altar y, y yo estaba invisible. No me veía el hombre wow. porque no era mi tiempo. Chamae. Mm, wow. No era mi tiempo. Hasta que un día me agarró entre la multitud a mí solo. No sé si viste sí, ese video. Bueno, acá, ese video. Y marcó mi vida. Wow. Porque todo en el tiempo de Dios. Aunque tú quieras hacer lo que tú quieras, los tiempos. ¿Y qué sentiste cuando él. Cuando vení, me... No, no, tú tenías que. Ver. Mi iglesia cambió. Ese día me... a mí me pasaron dos experiencias. Después de la de nuestro apóstol, me pasó una experiencia con Freson. Uh -huh. Esa, esa, ¿te la cuentas, la de Freson? Te cuento. Cuando toda. Dios me llamó a tiempo completo, fue con Freson. Wow. Mm. Porque yo tenía cinco años pastoreando y cinco años trabajando. Mm. Que también ahora la mayoría de pastores se tiran a tiempo completo con tres ovejas. Y <laughs> <laughs> <No, no, risa> A tu papá le no va a gustar eso. Sí, hay todo el que lo vaya a ver el pastor. No, es, es, Dios es perfecto. Yo duré cinco años pastoreando y cinco años trabajando. Y no me fui a tiempo completo hasta que Dios no me habló. Yo veo a Claudio Freso. Porque entonces... Nuestro apóstol hacía congreso con todos estos hombres grandes. Sí, sí, sí. Lo traía. Tú, como te dijo, toda esa gente, yo, yo crecí con gente grande. Sí, sí. Me sí, ha ayudado sí. al día de hoy. Sí, Imagínate, tú que eh, cómo estaba Ronnie Chávez. ¿Te recuerdas? Ana Méndez, cuando wow, empezó. ¿Te wow, 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 recuerdas? Wow. Eh, José Luis Reyes. Sí, sí, sí. Eh, Freson, Aquiles, Azar. Aquiles, Oropo y Nosotros, nos bendijo. Sí, wow. De hecho, me lo encontré el otro día sí, aquí. Dios. Sí, le, para mí es un general. Y le dije, Aquiles, tú eres una bendición para mi vida. Así mismo le dije. Wow, Dios me dio el privilegio hace de tres semanas estar con Aquiles en un restaurante que nos encontramos. Wow, man, sí. Bendijo sí. mi vida. Gloria y, a Dios. y crecí con todos esos hombres grandes que me ayudó hasta el día de hoy a respetarlo. Porque hay gente que cuando ellos están subiendo, no respetan esos mantos. Wow. Sí, es verdad. Esos mantos se respetan, no importa cómo ellos estén. Mm. Se respetan porque fueron gente que influyeron en nuestra vida. Amén, así es. Entonces. Es. Así es. Eh, me, me unge como pastor, ya tú sabes, es una locura. Mm. ¿Cómo tú vas a pastorear con dos años? Ay, santo, wow. Eso es imposible. Y después te voy a hablar de lo de Benny. Resulta que voy a ver a Benny, de, 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 después que Benny me oró, yo voy a ver a Benny, a Filadelfia. Mm. Allá Benny ni me vio. A mí lo que se me apareció un hombre en el parqueo. Mm. con la pastora Sundi y con dos parejas más y el hombre me dice tú tienes planes pero Dios tiene otros planes contigo mm. porque yo me quería ir pasando domingo por una iglesia wow. y yo me enojé yo tenía la ropa los carros los negocios para irme pasando domingo entonces lo importante de tener un papá, de tener una cobertura, que hoy hay gente que hablan en contra de cobertura, hablan en contra de paternidad, hay cobertura saludable, hay paternidad saludable, necesitamos tener un padre, un mentor y un guía. Sí. Voy a ver a mi apóstol, Diroco, y me saca, yo me congregaba en New Jersey, de Rhode Island, y me dice, tú tienes planes, pero Dios tiene otro plan contigo. Diroco no sabe que a mí me habían dado no, esa palabra. no ¿Tú estás escuchando? Y me dice, los planes de Dios son fructíferos y los del hombre no. Yo cago al piso, no me puedo parar. José andaba con nosotros y traductor. Y cuando me levanto, dice, las mismas palabras te dieron. Wow. Porque ellos fueron a ver a venir con nosotros. Mm. Me levanto de ahí. Dice la pastora: voy para Ned ¿la qué? A contarle un sueño que tuve con ustedes dos. ¿Qué sueño? Porque tú no me has dicho nada. Que ustedes estaban en una oficina contando ofrendas. Wow. Wow. Va y le cuenta el sueño. Dice Di búscamelo. Mm. Cuando me lleva. ¿Tú sabes lo que me dice? Tengo que abrir una iglesia contigo. Uf. Yo con dos años de convertido. Santo wow. Vamos a empezar un hotel. Tengo dos años de convertido. No sé predicar. Wow. <laughs> Fui al hotel. En ese tiempo iba a pagar casi dos mil o tres mil dólares. Yo no, voy por una calle. Ahí salen los videos, como tú dices, los bancos rojos. Sí. Y más entro a ese edificio. Con banco rojo cuando Dios te llama, ¿me llama? ¿Y qué tú haces aquí? No, que vamos a rentar este sitio. Un sitio que coge como mil y pico de gente. Y nosotros somos como seis. Ay, ay, la pastora yo, José, la esposa, el hermano mío, la mujer. No, no, no ¿Y cuántos <laughs> miembros tiene? <La> <laughs> ¿Qué miembro? Y no somos seis. Oh. Y tú estos bancos vacíos. ¿Y qué día ustedes quieren? Miércoles, sábado, domingo. Y empezamos el primer culto un miércoles y me llegó gente porque la foto inauguró y ahí empezamos la pastora era la UGIE. cuando yo <laughs> predicaba cuando ella predicaba yo la vié. yo agarraba los mensajes de Katherine Kuhlman lo escribía de los libros más donados porque no sé predicar wow, wow. escribía 50 hojas 80 hojas <risa> <risa> un día digo voy por 20 hojas me faltan 40 leyendo 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 ustedes se van a reír con esto a mí me funcionó <laughs> Y un día todo cansado, y estos mensajes, ¿cómo lo voy a preparar? Y, y todo el turbado, y una voz me dijo: Concordancia, bañándome. Y ahí me voy a la concordancia de la Biblia, y empecé a preparar mensajes ahí. Y otro día me pongo la Biblia en la cabeza, y digo: Todo lo que está ahí, éntramelo, éntramelo. Porque estos hombres yo los voy predicando con un solo verso que leí. <laughs> predicando ahora con un versículo. Y mae yo estaba predicando ya sin leer papeles. La iglesia se empezó a llenar. Yo era baterista, sin nunca tocar batería. Era de topa. ¿eh? Sí. Y en cinco años, el Señor llenó ese sitio. Wow. Wow, wow. Y en cinco años nos entregó el edificio que tenemos. Wow, gloria. Que ahí tenemos ocho. Wow. Después cogimos ese edificio para pagarlo en cinco y el Señor lo pagó en tres. ¡Wow! Santi, man. Lo que wow. es Centro Mundial de Liberación, había bien. Gloria a Dios. Qué Gloria a Entonces, Dios. cuando y no oró ahí, mi vida cambió. Hoy me falta lo de Claudio Freson. Wow. Pero ustedes me han dicho: el tiempo, Dios no, mío. No, fluye, pastor. Fluye, fluye, mira, fluye, eh. con Claudio Freson, yo lo veo a Claudio, que son tantos testimonios que tenemos de cosas sobrenaturales. Sí, sí. Y yo lo veo y le digo al Señor: Yo quiero eso. De hecho, Claudio me pone la mano y yo doy una vuelta en el aire. Santos, no sé si tú has visto ese video. Yo creo que lo vi ese. Wow, sí, wow. Me pone la mano y yo no, no sé cómo di la vuelta. Tuve que a Claudio Freso ahora por el pato Giovanni. Me pone la mano y yo doy una vuelta. Del hambre. Mm. Y yo yo quiero eso. Y, y una voz poniéndome dice, te quiero por completo. Mm. Y yo no estoy entendiendo. Eh, ahí que fue lo, el tiempo, eh, a tiempo, a completo, tiempo completo, el llamado. Sí, a los cinco años de estar patoreando. Y más es, tres veces esa, eso dentro de mí, te quiero por completo. Y bueno, si tú me tienes tiempo completo, me voy, me voy a acostar. Literal, literal. La gloria llegó a la habitación y me estaba hundiendo en la cama. Mm. Y todo esto se me estaba desprendiendo. Mm. Y yo tuve que agarrar a la pastora Sondi y le decía, me estoy hundiendo en la cama. Santo Dios. Uf. Ese día yo le agarré, mi amor, ven, agárrame, 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 que me estoy hundiendo en la cama. Cuando, Cuando... El hombre me oró, que yo le dije que, me, que él me dijo que me quería tiempo completo. Tuve una visitación en el hotel. Cuando me fui al otro día, recogí todos los hierros de mi negocio. Imagina, yo me ganaba 2.500 dólares a la semana. 2.500 por cuatro, ¿cuántos son? 10.000. Wow. 2.500, 2.500, 5.000. Yo solo, aparte de todos los barberos, no trabajé más. Dejé cliente y dejé todo. Santo, wow. Y ahí la iglesia empezó a crecer. Wow, wow. Porque el tiempo que me quitaba la bebería se lo dediqué al Señor, wow. Pero yo sé que usted quiere saber algo se lo voy a decir ¿Cómo crece la unción? Wow. Wow. Eso te iba a preguntar ahora mismo <laughs> Yo le iba a hacer esa pregunta pastor. Es que estamos en el espíritu uh -huh. La unción crece por la consagración uh -huh. Porque hay un salmo que dice ayer a David mi siervo y lo ungí con la Santa Unción a veces hacemos tantas cosas para que Dios no use y que la unción crezca. Y no entendemos que el día que Dios te llamó, ya te ungió. Wow. Hallé mm. a David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Lo que yo he aprendido por el Espíritu es consagrarme. Wow. Porque ya estoy ungido. ¿Y cómo puedo sostener esa unción? Exactamente, guardando el corazón. Por eso es que el Proverbio dice sobre toda cosa guardada, guarda el, guarda el corazón. Dios te lo cambió, te lo cambió, te lo cambió, te lo cambió. Mi trabajo es guardarlo. Mm. Te voy a hablar por la Biblia y por experiencia. Yo he visto gente perder la unción porque el corazón se le dañó. Wow, interesante. Y la unción se pierde. Wow. Saúl fue ungido. Uh -huh. Sansón fue ungido. Sí. Perdieron una unción. Por su descontrol de vida y la desobediencia. El llamado no se pierde porque es irrevocable. Lo dones tampoco porque es un regalo, uh -huh. pero presencia. Sí, como. sí. Wow, interesante. Sí, eso sí. Está bueno eso. Y... La unción. Joven que va a ministrar y que tiene un llamado, guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tus oídos, porque la Biblia dice solamente dole limpio corazón verán a Dios. Wow. Interesante. Wow. Y entonces empezamos a hacer cosas que al Espíritu no le agrada. Yo lo he visto en persona que vi ungida cuando crecí. Y la unción le empezó a menguar. Porque empecé a hacer cosas que al Espíritu le empezó a contristarle. Mm. Recuérdese que Sansón, la gente no entiende algo de Sansón, que ahí podemos aprender todo como joven. Sansón estaba pecando y seguía ungido. Mm. Lean el libro entero detenidamente de lo que yo encontré todos los días. La gente cree que nada más Dalila. Mm, en jueces. En jueces. La gente cree que nada más fue Dalila. Hay otra mujer ahí que Sansón se acostó con ella. No. Dice, y conoció. Y hay una parte que no dice que conoció a Dalila. Eso me voló la cabeza. Búsquenlo que está ahí en la Biblia. Sí, sí. Búsquenlo ahí para que ustedes vean. Es que Sansón desobedeció todos los principios. Entonces, es tu misterio que nos mostra la ley que tú viola, esa misma ley te va a matar. Wow. ¿Me escucharon lo que le dije? Sí. La ley que tú viola, esa misma ley te va a matar. Wow. Y lo que tú no matas hoy te mata mañana. Uh -huh. Si yo desobedezco a Dios, yo voy a perder la unción. Yo voy a perder su presencia. Porque Dios no puede respaldar nada que sea ilegal. Uh -huh. Por eso que el ve que los ve no odia a nosotros, porque donde nosotros estamos nunca más va a estar. Mm. Hmm. Mm. Es sobrenatural que se llama esto. Sí, sí, sí. El lugar que tú y yo tenemos ya los ve y lo perdió. Exacto. Cristo dijo, la gloria que tú me has dado, yo se la, de, se la he dado a ustedes. Gloria a Dios. Ya Satanás perdió esa gloria, perdió ese brillo, por eso cuando él no ve a nosotros manifestar esa gloria, porque hoy somos el depósito y somos hechos a semejanza y él no tiene semejanza. Por eso es que él quiere, dijo yo seré semejante al Altísimo. Él no tiene semejanza. Wow. Nosotros tenemos semejanza. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros wow. somos la morada. Nosotros somos el depósito. El tabernáculo en el Nuevo Testamento era Cristo, que era la verdad, era la gloria. Los tres estaban ahí. Wow. Por eso es que en el al que estaba la vara estaba el maná. Y estaba la tabla. Wow. Estaba el Padre que es la ley, que es la tabla. Estaba el Maná que es Cristo, que es el pan de vida que vino del cielo. Y estaba el Espíritu Santo que era la vara. Por eso es que una iglesia tiene que tener esos tres ingredientes: la palabra, una buena palabra, la manifestación y tener la provisión. Wow. Tú sabes que el Maná fuera del arca se podría, se dañaba, pero lento el arca se preservaba. Wow, gloria a Dios. Todo tiene que ser preservado en una iglesia. Tu economía tiene que crecer, tiene que preservar. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Como se llama el tema del lunes de fuego, rompiendo, rompiendo maldiciones. maldiciones. Pero ahí hay unos misterios también. Mm. Estamos metidos en misterios. Si maldito es todo el que he colgado en un madero, yo no puedo seguir maldito porque Cristo se llevó mis maldiciones. Wow, 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 wow. <laughs> y dice, -quien no se hablará más este refrán, porque el judío, por eso 2.24, que la maldición visita hasta una tercera, cuarta generación, sí. todo el que tenía alguna condición era maldito. ¿Dónde usted tiene herramienta? Pregúnteme para eso. Pregúnteme, ¿dónde está la herramienta? El ciego de nacimiento. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? Mm. ¿El padre o la madre? ¿O él? ¿Y qué Cristo le dice? No pecó ni el papá ni la mamá. Porque para el judío, un ciego estaba bajo una maldición. Mm. Un mudo, un sordo, un estéril. Por eso es que el paralítico está fuera de la hermosa. Porque mm. al templo no entraba nadie enfermo ni con defecto porque estaba bajo una maldición. ¡Wow! Interesante. Y Cristo le dice no pecó ni la mamá ni el papá y para que la gloria de Dios sea glorificada. Sí, glorificada. Oh, wow, gloria a Dios. Y Ezequiel dice no se dirá más este refrán de Israel toda alma son mía el alma que pecare esa morirá el problema que tenemos que si yo desobedezco Proverbio dice que no hay maldición sin causa. No es que yo sigo maldito, es que yo desobedecí una área y por desobedecer esa área y pequé, tengo consecuencia por ese pecado. Wow, wow, wow. Porque si él me redimió con su sangre, sí, sí, ya sí. yo no tengo la maldición de mi mamá, Amén. ni de tu papá, ni de tus abuelos, porque tú fuiste redimido por la sangre del cordero. Ahora desobedece a ver qué te va a venir. Wow, wow. La misma maldición. Una consecuencia. Wow. Por wow. la desobediencia de ese acto de pecado uh -huh. wow. Wow. ¿Qué pasó a David? Pecó en secreto Pero el pecado fue descubierto en público Sí ¿Por qué Absalón viola tan mal Su medio hermana? Porque tú sabes la genealogía del insecto familiar Que viene de Moab mm. ¿Y de dónde viene Rú? Mm, exactamente ¿Y de dónde viene David? Mm. Exactamente <risa> <risa> <Yeah>. <risa> 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 ¿Y de dónde viene Salomón? ¿Y de dónde viene Joroboán? Wow. Y esta madrugada estaba leyendo algo que compartí con la pastora Sondi: que Abraham estaba con Dios, pero habló mentira, mm. porque Abraham era pagano y traía ese espíritu sí. de mentira. Wow. Mm. Y ese espíritu wow. de mentira vino Isaac con lo mismo, vino Jacob con lo mismo. Ahora pregúntame, ¿qué pasó allá con, la, con José? ¿Qué pasó ahí. Que José lo rompió, wow. porque José no habló mentira, wow. rompió ese ciclo. Siento la presencia de Nunca habló mentira, José. Nunca habló mentira. Entonces José rompió. Mm. Entonces tú y yo somos los responsables de romper o seguir con la puerta mm. abierta. Mm. Y nosotros tenemos que cerrar toda la puerta. Para tu pecado tú no necesitas cortarte con una mujer ni ver una pornografía ni una barra. Odia a tu hermano que dice que el que odia a tu hermano es un homicida. Wow. Mm. Exacto. Yo conozco apóstoles que perdieron la unción porque lo maltrataron tanto, lo dañaron tanto, lo traicionaron tanto que ministraron con el corazón dañado en un altar. Wow. Wow. Y Dios lo dejó solo. O sea, no tuve que ir a una barra, ni tuve que drogarme, ni emborracharme, ni ver pornografía, ni hacer esto, o lo otro, cuando yo odio a mi hermano. Por eso dice, un mandame. Es que hay pequeñas cosas que no le damos importancia. Una pequeña zorra. Sí. Exactamente, una pequeña zorra se perder una viña. Yo enseñé eso al liderazgo. Wow. Y vemos líderes operando dañados que no quieren saber de otro ministro. Exacto. Wow. ¿Cómo Dios te va a respaldar? No, no puede. No. Imposible. Dios no puede respaldar nada ilegal. Mm. Si yo tengo algo en contra de ti o en contra de tu ministerio, o en contra de tu persona, ¿qué hago yo en un púlpito? Wow. Mm. Tú vas a fluir con los dones. Exacto. Sí. Exacto. Tú vas a fluir con el llamado. Mm -hmm. Te digo algo más. Cuando Cristo dice, nunca lo conocí, hacedores de maldad. El otro día yo me puse a pensar, pero si yo no conozco a alguien, yo no, es porque nunca ha hablado conmigo. O sea, tú usaste mi nombre, usaste el llamado, <laughs> usaste los dones, pero tú nunca estabas en mi presencia. Wow. wow. Interesante. Poderoso. Wow. Porque si yo te digo nunca te conocí es que tú, que yo, tú y yo Exacto. nunca hemos tenido una conversación. Exacto. Wow. Entonces estamos tan erróneos que el día que Dios te usó es una profecía. <laughs> ¿Tú crees que, tú <laughs> que ya Dios. que tú te vas a salvar por eso mis dones no me van a salvar. Exacto. A mí me va a salvar mi comunión con el Padre. Wow. Gloria a Dios. Mi llamado tampoco no me va a salvar. Por eso Cristo dijo de qué te vale que te gane todo el mundo. Todo ah, el no mundo. Vale. Todas las naciones. Todas las y Tu alma se pierda. Sí. Wow. Entonces para mantener la unción y que crezca todo lo de mi alma tenemos que guardar el corazón y cultivarla. Yo protejo eso más que mi propia vida. Mira, sí. y más en nosotros ya para terminar en los 21 días que hacemos de Pentecostés. Sí, ¿no? sí. sí, ya sí. No fue en enero, ¿verdad? En enero. Eh, yo empecé con 21, después hicimos 40, hicimos 2 de 50. Yo lo predicaba todos los días. 50 días. 50, predicando 50 días día. dos veces lo prediqué yo solo. Ahora <laughs> yo ponía a los muchachos, me estoy poniendo viejito. Y, y Dios me dio algo ahora de 5 a 7 de la mañana y estoy de rodillas. Escuchen todo esto que le va a ayudar. Y me llega esa palabra. ¿Tú sabes por qué tú es fiel a tu esposa? Así me llega la palabra, no porque tú la amas. Tú eres fiel a ella porque tú me amas a mí. Wow. Porque hay gente en el mundo que amando a su esposa o a su esposo son infieles. Mm. Pero si tú amas a Dios sobre toda la cosa, tú no vas a ser infiel. Wow. Mi temor es que Dios se me vaya. Wow. Porque lo que soy para dónde voy es por Él. Y para Él. La gente, los hijos, porque nosotros ninguno de los ministros tenemos nada que dar. Lo que hemos visto, a mí me sorprende los milagros, la liberación, pero ver vida transformada, jóvenes como estos, queriendo aprender la lucha que todos tenemos todos los días cuando nos levantamos y cuando nos acotamos, el único que te va a ayudar es el Espíritu Santo. Así es. Y cultivar. Ese es mi temor, nunca se me olvida y te lo voy a dar, que es lo que me ha ayudado. Él me dijo, solamente te pido dos cosas. Que sea leal a mí y obediente. Porque si eres obediente, siempre voy a estar contigo. Wow. wow, interesante. Tuve que soltar todos los negocios en mi país, el negocio de aquí de 20 años. Y el otro día me corrigió hace un mes. Cuando yo decía lo dejé todo por él. Y él me dijo, tú no dejaste todo porque yo soy todo para ti. Wow. Wow, wow. qué palabra. Wow. wow, terrible. Wow, qué fuerte. Me dijo, tú no dejaste nada. Porque decía los negocios que dejé casa, carro, todo. Y me dijo, tú no dejaste todo. Yo soy todo. Porque lo que tú eres es porque yo soy todo para ti. Wow. Santo Dios. La gente no nos sigue a nosotros, no nos sigue lo que portamos de él, porque somos el tabernáculo y el depósito de Dios. Gloria a Dios. Y esa presencia se cultiva. No todos los hombres portan presencia de Dios, pero la mayoría portan dones y llamados. Wow. Y en cada reunión, el que tiene que estar no es el hombre, es su presencia. Gracias, Señor. ¿no? Wow, pastor, hay una atmósfera muy linda aquí. Sí, wow. Y para ya Me terminar, sé. quisiéramos que usted haga una oración para cada persona que está ahí, para que puedan entrar en esa hambre por la presencia de Dios. Amén. Esa sed, porque lo que yo he podido aprender de todo esto es que usted nunca perdió esa hambre. Así es. es la misma persona de que se convirtió en amistad. De hoy. Ayer yo le escribí a la pastora cuando venía el avión. Y lo voy a decir por primera vez, gracias May, por invitarme. Yo sé que muchas personas van a ser bendecidas. Lo tengo ahí, me salí. Gracias, mi amor, por la noche que te dejó sola. Por estar con él. Wow. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y ella me escribió, primero, quiero que él me lleve y no evitar que tú estés con él. Wow. Porque yo sé quién tú eras y lo que ha hecho contigo. Wow. No te desesperes, joven. Necesita una mujer de Dios que entienda tu llamado. Porque si no, no va a poder operar. No va a poder funcionar la noche que ella duerme sola. Que yo tengo que estar ahí con él, buscando un mensaje, leyendo la escritura. Y otra cosa para ustedes que aprendí: eh, que a veces nosotros oramos más que lo que leemos. Él me monetó un día. Y me dijo, quiero que vaya a mi palabra y le dé énfasis a mi palabra. Gloria a Dios. Porque a veces oramos tanto y no vamos a la palabra. Pero cuando tú vas a la palabra, el oral te va a salir solo. Sí, exacto. Por eso vemos gente repitiendo tantas oraciones porque no están llenos de la palabra. Y tengo una disciplina de leer 5, 6, 7 horas. De leer, leer, leer. Por eso hay muchos mensajes. Cuando dice de tu interior, correrán ríos. Esos son los, los charcos de los textos bíblicos. Porque cuando lees, te está comiendo el verbo. Gloria a Dios. El verbo es, es la palabra. Él es todo. Wow. Es un conjunto con una disciplina de la lectura. Devora la Biblia, devora los libros y te vas a encontrar hablando con Jesús cara a cara todos los días. No vas engañado, nadie te va a engañar. No va, eh, no te van a estafar, va a percibir todo porque con la escritura se hace vida. Dice, mi palabras son espíritu. Lámpara a mi pie su palabra que lumbrera mi camino. La palabra. Cielo y tierra pasará. Su palabra nunca pasará. Todo fue hecho por la palabra. Envió la palabra, lo sanó, lo sacó de la, orina, de la ruina. Yo fui a un instituto y más después que el Espíritu Santo me formó. Y tuve que dejar el instituto. O sea, no te estoy diciendo que dejes tu instituto, sino donde fui. Porque este, este, uno de los teólogos me dijo, ¿qué va a hacer cuando se te vayan los milagros? Y lo dejé. Porque yo hay teólogos que hablan de milagro, pero nunca han manifestado un milagro. Entonces, teología muerta te va a quitar la esencia del espíritu. Pero hay teología con unción y con gloria. Porque quién sabía más la palabra que Jesús. Mm. Pero manifestaba el reino. Exacto. Oramos. Amén pastor. Se nos fue el tiempo. No. Tenían otra pregunta. No no no. El Espíritu oré, Santo está aquí eso es lo único ah, que puedo decir. Eso es lo que importa pastor. Creo que vine a Kansas para esta entrevista. Sí. <laughs> wow, no quisiera ni predicar hoy qué, ya. Wow, qué edificante. Wow. Yo siento que sí. He, no. he aprendido cosas. No que... pastor de verdad viendo escuchándolo lo que haces nos da inspiración de buscar más de Dios. Amén. a, a todos nosotros los jóvenes eso es lo que necesitamos ver hombres y mujeres de dios llena y hambrienta por dios para no seguir ejemplos de los falsos sino seguir el ejemplo de la gente hambrienta por dios uh -huh. hay mucha gente que han dicho de todo cosas falsas que no conocen el corazón uh -huh. suyo Amén. y aquí ni de, testimonio de, tampoco no, demostrando esto esto es lo que nos hace sentir y decir wow hay que buscar más de dios porque este hombre de dios lo hace y así lo hizo uh -huh. entonces quisiera que usted haga una oración para todos aquellos que están ahí conectados, para que puedan recibir esa hambre y esa sed por buscar más la presencia de Dios. Y la generación de ustedes, que es eh, la generación de lo que Dios no ha estado hablando, de los jóvenes de ahora. Mm. Si va a la Biblia, dice que los jóvenes llevaron los cuerpos de Ananí y Zafira. Mm. De hecho, cuando Jesús los llamó ellos, eran jóvenes también. Sí, sí. Ustedes tienen el vigor, la sagacidad, tienen el power para trastornar esta nación, que esta nación necesita y el mundo esta generación. Padre en el nombre de Jesús, oramos por los Josué, por los Calé. por los Juan, por los Pablo, por los Timoteo. Oramos por esta generación, por los Gedeones, oramos por los José. Así como hablamos que Abraham se equivocó, Isaac, Jacob, pero José no habló mentira. Aún estaba José allá en la casa de Potifar, preservó porque Dios era su prioridad. José podía pasar de, de mayordomo a un amante y ser el dueño de la casa. Pero el respeto que tenía con Dios no permitió que él tuviera ojo para la mujer de Potifar. Recuérdense que él le dice: Todo lo que está aquí es tuyo. Pero mi mujer está preservada. Que tú no tengas ojo para ella, en poca palabra. O sea, ahí volvemos a ver a Génesis. Todo lo que está aquí es de ustedes, pero no toque esto que está aquí. Hay cosas, y más hay jóvenes que están ahí, que, que no se toca. Que, que, que ese es el pecado que está ahí. El pecado es lo que va a trazar. Es lo que va a ser una piedra en el camino. Es, es, es donde va a ser sacado de aquella gloria, de aquel jardín, de aquel Edén que fue lo que pasó con Adán y Eva. Jove, tú puedes hacerlo como yo me he preservado por 16 años que la sangre del Cordero me guarde y que esa unción crezca cada día más. Va a haber ofertas, somos humanos, fallamos, tenemos debilidades. No somos querubines, ni serafines, ni ángeles, ni arcángeles. Tenemos guerra, tenemos batalla. Lo único que nos va a ayudar es. Esa comunión, la palabra, la oración. Y guardar ese corazón. La gente va a querer herirte. Te va a sentir con dolor por algo que alguien te, te haga. Pero tiene que ser rápido para sacarlo. Rápido. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pablo lo escribió todo. Está ahí en la escritura. No te acueste herido, peleado con tu amada. Con tu amado. No vaya un púlpito estando mal con alguien. Porque va a sentir ese día que te va a sentir muriendo. Porque no va a haber respaldo de Dios. Pero qué gozoso es eh, terminar una reunión que diga. Eh, la gloria estuvo ahí. Hubo respaldo de Dios. Porque hay servicio que Dios permite que te deja solo. Y tú sales triste, tú sales amargado, tú sales mal de ese servicio. A todo nos ha pasado. No queremos vivir ese momento. Gracias, Padre. Guárdana. Vamos a guardar ese corazón. Esta generación presérvala, que la necesitamos para ahora, con tantas leyes, con todos los acontecimientos, y yo sé que lo tengo en mi espíritu, que lo vil y gran están disponibles en este tiempo, que se guardaron, que no tuvieron escándalo, que esta red es un alma de doble filo, que no perdemos la esencia, que el pueblo vuelva a la senda antigua, que busquemos tu rostro, pero no para que nos vean a nosotros, y esta palabra, la dejo que fue lo que Míreme lo que dio me dio para el lunes de fuego de San Pedro que el problema de Satanás fue dice querubín protector después yo voy a hablar de eso con ustedes no aquí en público porque algo él estaba protegiendo la multitud de tus contrataciones y el problema de que tuvo Satanás fue que había alguien sentado en el trono pero él no se fijó quién estaba sentado sino en el trono y aquella gloria, aquel brillo que salía de aquel trono, él dijo: No, yo me voy a sentar en ese trono. Y de ahí nace la envidia, de ahí nace el ego, de ahí nace la vanagloria. Por eso Isaías dice: Subiré y tendré mi propio trono. Ten cuenta si te desenfoca mm. y deja de mirar Adiós. el que está sentado en el trono. Y quiere mirar el trono. Y quiere mirar el trono. Esto no es para nosotros brillar. Esto es para que brille el que Jesús. está en el trono. Oh, ¡Aleluya! Wow, poderoso. A Dios. Pastor, sí. gracias de verdad. Fue de mucha bendición su presencia aquí. Y creemos que muchos de los que están ahí conectados están, han recibido más de Dios. Amén. Y oramos para que el Señor lo guarde y lo siga usando gracias. aún más a usted y a su esposa y a su iglesia que siga creciendo. Así que muchas gracias, pastor. De verdad fue de mucha bendición y una honra y un gracias privilegio a ustedes que ustedes estén aquí. Amén. amén. Y que ustedes van a marcar una historia también. En el nombre de Jesús. Creemos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén. amén. Gracias. gracias a todos los que estaban ahí conectados. Gracias por conectarte esta, esta hermosa noche. Nos veremos la semana que viene en este programa sobrenatural. Bendiciones.